Los jueces son José Roberto Torres, Gerardo Jerry Martínez y Charlie Archie Ruiz. Para este combate, el árbitro lo es Roberto Ramírez. Presentamos en esquina roja, con blusa blanca y roja, con un peso de 113 libras. Su récord es de 6 victorias, 11 derrotas y 3 ganadas por knockout. Él viene de Chihuahua, México, Francisco El Remache Bonilla. Y su contrario en la esquina azul, con trusa blanca y plateada, con un peso de 115 libras, está invicto en 6 peleas, de las 6 ha ganado 4 por knockout. Del residencial Roosevelt, Mayagüez, Puerto Rico, él es Lion, el Rayo Acosta. Aquí vemos el Tale of the Tape. Olajuwon Acosta, 22 años, 35 tiene Francisco Bonilla. 5-5 para Olajuwon Acosta, 5-2 para Bonilla en el alcance, 3 pulgadas de alcance de ventaja para Olajuwon, que marcha invicto en 6 peleas. Y si no trajo gente de Mayagüez, por lo menos aquí Guaynabo va a él, porque esto es Puerto Rico frente a México. Y tremendo récord, 6-0 con 4 knockouts. Sí. O sea que el chamaco la tiene pesadita. Iván, 115 libras, pesos chicos. Mexicano, mucho mexicano en los pesos chicos y peligroso. Sí, yo lo vi antes de subir y hablé con él y le di mi consejo. Recuérdate, con calma, no te ponga presión. Empieza con calma, inteligente, y después ve adelantando por ahí para arriba los asaltos, porque esto es para largo. Y estos boxeadores mexicanos debutan a los 14 y 15 años. O sea, estos tipos son obreros del ring, son peligrosos. Sí, son tipos que conocen bien la guerra. Y que uno no se puede dejar llevar por el récord que tengan, porque, como dijo Franchi, pueden haber estado peleando a sus 15 años y pelean dos veces por, como yo digo, dos veces por semana. Sí. O sea, que pueden tener récord abultados y no necesariamente eso quiere decir cuán bueno o cuán récord perdedor tenga. No nos podemos confiar por eso. Aquí estamos viendo bien veterano el mexicano, con calma, recibiendo todo lo que le está tirando su oponente Acosta, y no ha hecho ninguna seña de estar lastimado, simplemente buscando el hueco para trabajar el cuerpo, que eso es lo que los mexicanos trabajan. Pero Acosta está trabajando bien el cuerpo con su buen jab, lo que le falta es traerle la recta por encima cuando venga con ese jab al cuerpo. Y vimos en la presentación ahí en el ring a Javier Bustillo de Universal Promotion, también al licenciado Luis Orraca en la esquina de Olajuwon Acosta. Que yo, bueno, muchachos de Mayagüez, eso Olajuwon tiene que ser por el jugador de baloncesto, ¿no? Sí, no, y por la edad que tiene, seguramente. Sí. Acuérdate que los años de estrellato de Olajuwon. Sí, finales de los 90. Bueno, mediados de los 90, cuando ganó aquellos dos campeonatos. Hay un Open de Olajuwon tratando de sorprender. Y el mexicano no deja que se, como decimos, que se le vaya a correr, y de inmediato lo que hace es que se amarra. Y los mexicanos, que Fren y lo sabe mejor el campeón Iván Calderón, tienden a tener una cultura de que son boxeadores que aguantan castigo. Sea el récord que sea, aguantan. Y aquí lo estamos viendo, él está con calma, está persiguiéndolo. Él sabe que este muchacho que está empezando su carrera está trabajando buenas combinaciones, pero el mexicano con calma, lo está estudiando. Del segundo asalto, él va a empezar a poner la presión. Y Olajuwon lo vemos con una truza vistosa, con brillo, truza abierta. Me acuerda a los tiempos de Héctor, el Macho Camacho. Una truza así abierta, vistosa, de los primeros que comenzó a utilizar ese estilo. ¿Verdad, Iván? Sí. Macho Camacho, después de Macho Camacho, empezaron a usarlo mucho los peleadores. Bimbito siempre pelea ahí. Yo nunca peleé con eso. No sé cuál es la diferencia de sentirse más cómodo, porque cuando viene a ver, están peleando con licras debajo. Uh-huh. Pero ellos se sienten cómodos, ellos sienten que el brillo se ve, y lo estamos viendo ahí. Sí, a lo mejor pueden abrir más la guardia, a lo mejor es mejor para flexionar las piernas. Vamos a los últimos 10 segundos. Una combinación ahí de Olajuwon para buscar asegurar este primer asalto.
cómodamente se llevó este primer asalto. Un 10-9 como. Ahí estamos viendo a la esquina bien contento, lo mira, se lo dice, pero tiene un rival que sé que en este asalto va a empezar a meter un poquito de presión. Y continúa la transmisión por pay-per-view. La gente que no pudo venir o están en fuera de Puerto Rico están disfrutando de esta tremenda cartelera traída ustedes por Gallimbo Sports y Universal Promotions. No se retire, que esto queda un montón de boxeo todavía. Quedan tres combates y la pelea estelar entre Samito Santana y Gallo de Producción. Estamos viendo esa repetición de ese primer asalto, pero cómo bloqueaba el castigo el mexicano, aunque entró un jab, ahí entró una combinación de gancho y recta. Pero sin fuerza. Vamos a ver qué nos trae en este segundo asalto Olayo, aunque estuvo moviéndose bastante, pero al mismo tiempo iba tirando y buscando combinar golpes. Veo que Bonilla a lo mejor dice, no le sentí las manos, veo que tiene mucha rapidez, voy a tener que empezar a entrar, a trabajar el cuerpo, porque es de la única manera donde lo puede coger. Ahí seguimos, como tú dices, insistiendo con el jab abajo y entrándolo muy bien. El jab abajo le queda muy bien, ahí vuelve y le tira una derecha abajo que entró bonita también. Atacando abajo este muchacho, Ulayun es muy bueno. Oye, y eso ahí fue tan pronto, el árbitro lo había separado. Tan pronto le dijo box, o la ayudan buscando sorprender y le zumbó una combinación. Ahí estamos viendo ya la malicia que tiene el mexicano. Está buscando cómo entrarle. Lo que pasa es que él, Acosta, tiene esa combinación. Se mueve, no se queda ahí para arriba. Cuando se para, agarra. Uh-huh. Pero tiene que tener cuidado porque tiene las manos muy bajas. Eso, y esas manos están entrando cuando está echando hacia atrás. No, eso, lo que tú dijiste, el récord, que aunque no es el más bonito, no. Pero estos mexicanos tienden a ser tipos de mil batallas. Entonces estamos viendo la tradicional pelea de un pollo joven con un gallo ya veterano. Y hay un upper de Olajuwon. Que no le hizo nada, se quedó como si nada, el mexicano. Y de lo que decía Iván, Olajuwon, cuando está caminando hacia atrás, baja las manos por lo menos al área de los pectorales, que no se queda ni cerca de proteger la quijada, y obviamente ni el roto, pero ni la quijada. Buen trabajo de Bonilla el cuerpo. Esperamos que Acosta tenga una buena condición para esta pelea, porque si esto se va a los 6 asaltos, y este buen golpe de parte. Ahí lo paró en seco. En el mismo hueco del estómago. Con todo y que ahí esquivó el golpe, pero las manos estaban, la izquierda estaba casi en la cintura. Y ahí se zafó muy bien. Esquivando muy bien Olajuwon. Buen movimiento, buenas combinaciones, buen trabajo al cuerpo. Y Francisco Bonilla haciéndole honor a lo que es el estilo mexicano. Para adelante sin freno. No importa si está ganando, está cogiendo golpes, él va hacia adelante. Nunca demostró todavía que está lastimado. No demostró que ha sentido el castigo de Acosta. Y también, como decía Iván, Acosta tiene que tener en cuenta también que si esto va a la distancia, aunque él ha ido a la distancia en el pasado, pero estos 6 asaltos frente a este rival, puede que siga hacia el frente, y que luego entonces tú no te quedes sin gasolina. Iván, ¿cómo puede afectar, tú que has estado en el ring tantas veces, tuviste una gran carrera, cómo afecta el hecho de que tú estés atacando a tu rival, estás llevando la mejor parte y el rival continúa hacia el frente? ¿Mentalmente cómo afecta eso? Bueno, afecta porque mientras van los asaltos y yo estoy sintiéndome cansado y miro hacia la otra esquina y veo el rival que viene hacia el frente, entra un poquito de frustración y preocupación bajando los asaltos. Finaliza el segundo asalto. Iván, ¿cómo viste este segundo asalto? No, cómodo se lo estaba llevando Acosta, pero volvemos y decimos, mexicano está apretando, aprietan siempre los últimos asaltos. Tiene que tener tanque para los últimos Acosta, porque si no tiene tanque, la experiencia y lo que se llama los médicos poner la presión, él le va a pasar la factura en un momento dado. Vemos las esquinas trabajando, ¿verdad? Dándole los consejos. Que si tú estuvieses en esa esquina de Olajuwon en este momento, ¿qué consejo le podrías dar? Bueno, sigo dándole el mismo consejo que le deben de estar dando. Sigue mantenimiento, el trabajo. Ahí lo estamos viendo un poquito agitado porque está tirando y moviendo, porque siente la presión del mexicano. Ahí es que vamos a ver si la experiencia que él ha tenido en sus 6 peleas ha podido controlar y saber lo que es presión de verdad, que es lo que le está haciendo el mexicano en estos momentos.
aquí es que se separan los hombres de los niños. Y por lo menos no quiere decir que esto sea, claro, porque no estamos en esas esquinas, pero los rostros totalmente distintos. Olajuwon buscando un poco más de aire, el mexicano está mucho más tranquilo, con todo y que va perdiendo la pelea, pero son 6 asaltos. Así que vamos a ver si Olajuwon continúa con ese ritmo de estar tirando tanto y moviéndose. Claro, ese es su estilo. Pero vamos a ver si en algún momento logra cansar él al mexicano o ir desgastándolo con los golpes que vayan entrando, porque hasta el momento han entrado golpes limpios, pero ninguno ha lastimado al mexicano. Como se ve la pelea, se puede ir la distancia. Buen trago, pero está dando un buen trago de espectáculo a Costa. Pero vuelvo y te digo, tiene que cambiar las combinaciones, tiene que empezar a meter upper, gancho y recta. Todo el tiempo está tirando el jab, la recta y hacia abajo que se esquiva. Y como lo vimos ahora, las voladitas, pero ya el mexicano ya lo tiene ya leído un poquito y está bloqueándose bien de esos golpes que le está tirando. Y como tú decías, Iván, es lo que le hace falta a nuestros prospectos en Puerto Rico, tener este tipo de reto con peleadores que los hagan trabajar, para que entonces cuando salgan a los compromisos grandes puedan entonces trabajarlo de manera, ¿verdad?, de manera magistral, y puedan entonces llevarse la victoria. Lo que estamos viendo aquí en Olajuwon es un gran combate, una gran experiencia para él y un gran reto. A lo mejor la gente dirá, pero no peleó con nadie que no le tiró, pero uno sentir una presión de un boxeador para encima de ti, tú tirándolo con todo, y él para adelante y para adelante, uno siente como atleta la presión y la preocupación bajando los asaltos. Sí, porque ahí hay una cuestión de estamina, una cuestión de talento y una cuestión psicológica que es bien importante. Ahí recibió una izquierda recta Olajuwon, porque es la primera vez en el combate que él no es el agresor. Ahora es el mexicano el que está tratando de... Y ahí absorbió ese golpe al cuerpo y de inmediato lo que hizo fue tirarle. Y aquí vemos al mexicano combinando. Está llegando. Ya estamos viendo que la fuerza de Alaya no es la misma. Está un poco ya más agotado. Y la fuerza del mexicano es la que se está viendo ahora. Y la presión, ahí estamos viendo para encima. Yo creo que esa es la presión donde todos jóvenes necesitan tener en su comienzo de su carrera para probarse. Y Francisco Bonilla, definitivamente, gane o pierde este combate, es un peleador para que cualquier 115 de Puerto Rico se mida a él, porque es una gran prueba. El mexicano ha demostrado que no vino a cobrar, o sea, él vino a trabajar y él vino a que si se duerme la cosa, se lleva la victoria también. Ahí vuelve a recibir otra izquierda. Está entrando ya. Hay una derecha que tocó. Ahí hubo como que un golpecito bajo. Y este ha sido el mejor asalto del mexicano. Sin duda. Ahí cerró bien con una mano. Así que este tercer asalto, Iván, por lo menos lo que habíamos comentado, el mexicano ha comenzado a presionar poco a poco. Poco a poco, quizás todavía no se ha lanzado por completo, esperando a que Olajuwon quizás se canse un poco más, pues ha tirado muchos golpes. Y ahí lo vemos estar bastante, mientras vemos al mexicano, está mucho más tranquilo. Está como si no hubiera pasado nada, está tranquilo. Su respiración bien pasiva, mucho fondo. Eso, Iván, dicen que eso también responde a la altura donde crecen y nacen estos mexicanos. Es una altura mucho más agresiva que la que nosotros vivimos. Cuando ya vienen aquí, el aire aquí para ellos es como algo sencillo y están como un segundo pulmón, como uno dice, segundo aire. ¿Nunca tuviste la oportunidad de entrenar en México? No, peleé en México como aficionado y se sentía a la altura. Ahí empezamos con el asalto, ahí está Acosta trabajando buen jab, ahora está con más calma, ya está boxeando este asalto y recuperando un poco el cansancio. Sigue con la derecha por encima, roleando y agarrando, porque cae encima de esa mano. Y ahí vimos la experiencia de Bonilla. Olajuwon conecta una derecha y de inmediato lo buscó amarrar. También esto lo hace, Iván, para mantenerlo más cerca y continuar la presión ahí. Sí, estamos viendo las manos cortas de Bonilla. Él sabe que la pelea de él es adentro, no de afuera. De afuera está dominando Acosta. Fino, no tira. No es un peleador sucio de que pueda aprovechar y hacer su veteranía y empezar a demostrarle
los trucos al puertorriqueño. Y a pesar de todo, ha sido una buena pelea, una pelea bastante limpia, agarre bien poco. O sea, ha sido una pelea que ha corrido bastante bien en ese sentido. Son cosas que me gusta que le estén pasando a estos jóvenes empezando en su carrera, porque no es como ellos piensan, de ver un 3 y 11, un 6 y 11, y decir, esto es una pelea cómoda y fácil. Todo el mundo viene preparado, todo el mundo viene, hay mano, cualquiera mano sale, pero esta experiencia que él está teniendo aquí le viene bien a él. No, y que son 6 peleas que tiene Olajuwon versus básicamente 20 peleas que tiene ya Bonilla. Y estos, o sea, récords así, que muchas veces uno los ve negativos y te sucede que te lleva una sorpresa. No tan negativo por el caso de Antonio Margarito, y lo vemos mucho con los boxeadores filipinos en estos pesos, que hicieron la transición de Muay Thai a boxeo, y tú dices, pero ¿y esto? Y tienen, qué sé yo, 5 o 6 derrotas y te hacen pasar el Niagara en bicicleta. Y también, Iván lo debe saber mejor ahora en su nuevo rol de entrenador, es que te traen un rival como este, pero entonces cuando tú miras el récord, tiene 6 y 11, sí, pero nunca lo han noqueado. Y eso es una luz roja bien importante. 6 y 11, nunca lo han noqueado, este tipo aguanta castigo. Y hay que ver con quién fueron esas 11 derrotas. Esa presión que está recibiendo Acosta, se le está demostrando ya un poquito la preocupación. Está mirando el público. Yo creo que debe de enfocarse más en su rival y olvidarse lo que la gente diga afuera. Para eso tiene su esquina. Y ahí volvió a intentar con un volado que roza esa oreja izquierda de Bonilla, pero todavía como no ha entrado limpio. Porque Bonilla no se ha visto en ningún momento maltrecho ni tocado. Ahí está alegando que hubo un golpe detrás de la cabeza. Ahí se ve más activo Olajuwon. Parece queriendo, ¿verdad?, llenarle la pupila al público y a los jueces. Iván, lo veo respirando, pero botando ese aire ya en el final del asalto. Vamos a verlo en la esquina. Porque es obvio que la presión del mexicano ya la ha seguido sintiendo con el pasar de los asaltos. Quedan 2 asaltos y uno dice, queda poco. Pero esto es un mundo en el boxeo. Así es. Un mundo, en un asalto puede acabar cualquier pelea. Y hemos visto cuando estaba perdiendo Chávez con Taylor. Segundo y costeó 9 segundos de la pelea y le detienen la pelea. Se levantó y se acabó el combate. Ahí está la repetición de... Fíjate, y esa derecha entró más de lo que la vimos desde acá. O sea, desde nuestro ángulo. Pareció que había tocado más guante, pero entró no limpia quizás. Pues si entra limpia completa, posiblemente perdí el balance porque fue encima de la oreja. Iván, ese golpe encima de la oreja. Bueno, yo nunca lo he sentido, no, pero yo, afortunadamente. En una ocasión, en una de mis peleas, sentí golpes detrás del chillo de la oreja, como te digo, y cuando salí de la pelea me tuvieron que sacar sangre de la oreja. Wow. Se estaba poniendo como los de los UFC, que se ponen, se infla. Oreja de coliflor. Eso mismo. Y tuvieron que, ahí mismo en el camerino, sacarme sangre. Wow. Eso afecta, ese golpe en el oído lo que hace es que te pierdes el balance. Buena combinación de Acosta. Ahí se está cambiando los zurdos y estamos viendo. Ya le está tratando de cambiarle un tren de pelea. Volvemos a lo derecho nuevamente. Sí, tratarlo de confundir, a ver si puede cambiar el tempo de la pelea. Yo creo que ya a esta altura, Olajuwon Acosta ha demostrado que puede dominar el combate, quizá boxeando más, entrando con golpes más limpios. Aunque no noquea al mexicano, pues mira, ganas la pelea. O sea, no siempre se gana por nocaut. Iván, claro, esto no se ha terminado, pero de las cositas que te gustaría verlo mejorar, por lo menos en mi caso, cuando camina hacia atrás, que sube esas manos, que no... Son cosas que ya, cuando viene ya el estilo de Mayweather, mucha gente quiere robar ese estilo. Pero si sabes mover y sabes esquivar, no está malo. Pero cuando eres un boxeador que no sabe hacer nada de eso, yo creo que la clave es manos arriba, como se supone, como estaba el mexicano todo el tiempo. Y lo estoy viendo, si fuera a mejorarlo, necesito que tire más combinaciones, trabajar más el jab, ya cambiar el engancho. Usar una mano, se puede usar 3 combinaciones de con solo una mano, todo el tiempo lo estamos viendo con la voladita encima. Y ya el mexicano se está quejando, esa es parte de la clave. Hoy en día paran una pelea
Ahí lo estamos viendo. Sí, golpe como, conejo, golpe peligroso. Pero ahí estamos viendo el chichón lo que tiene, se le está notando. Sí, que sí. No es que se está quedando por puro chiste. No, y golpe peligroso en esa área, que es un área... Ahí ese tiro de cámara se ve, esa encima de esa hora es izquierda. Estamos viendo que eso fue lo que pasó con Briche. Se empezó a quejar y no le hacían los casos a la quejadera. Y hasta lo último, mire lo que sucedió. Lamentable, pero le mandamos saludos allá a su madre Nieves y a su y al mismo Pritchard que están allá en Florida recuperándose de una manera magistral. El campeón, un abrazo. Mucha salud siempre para él. Eso es lo que tiene que ser ya uno cuando sabe que no puede noquear a un peleador. Eso que está haciendo Acosta. Un buen boceíto, dale que no te den. Aunque la gente le critique, pero se levanta, se termina la pelea con levantándole la mano. Entras con los golpes limpios y sigues acumulando puntos, porque peor es tratar de noquear para complacer a la gente y que entonces salga una mano loca y te cambie la pelea. Pero esta pelea logra que uno vea errores, cosas de Acosta que uno le puede mejorar, o rivales que lo está viendo que dice, no es tan peligroso nada como uno piensa. ¿Qué entiendes tú, Iván, que es lo más daño que le ha hecho en esta pelea a Olajuwon Acosta de lo que trajo Francisco Bonilla? Yo creo que él empezó a querer atacarle en el primer round, a querer noquear y tirar golpes sólidos. Vio que no podía y el cansancio empezó a tocarle las puertas, y ahí es que se está viendo los resultados. Buen jab nuevamente, ya es su tercer jab que coge seco. Se acaba el asalto. Vamos para el último ahora. Y así que vamos a ver si dura este asalto. Es la primera que vamos a ver a la distancia. Por lo que hemos visto, debe de irse a la distancia, porque yo creo que sí. El mexicano no ha dado muestras ni de cansancio ni de que se vaya a caer. Y Olajuwon tampoco. Y entiendo que la esquina del boricua no lo van a mandar. Ahí sí. Estamos viendo las repeticiones cuando viene el golpe detrás de la cabeza. Es cuestión de hacer un boxeo más limpio, como tú dices, Iván. Golpes limpios que entren, acumular puntos y llévate la victoria. Porque en este momento puede ser que el mexicano venga a jugárselas todas, porque ya sabe que a nivel de punto no tiene break, y ahí es que se puede cambiar el resultado del combate. Pues knockout, como se está viendo, no va a ser esta pelea. Termínalo de pie, poséale. Claro. Si busca el knockout, puede buscar una cortadura como lo busqué yo en principio de mi carrera. O en Opel, eso es lo que está haciendo, buscando un golpe y agarrarlo. Buen trabajo. Buena mano ahí. Pero lo que te dije, las mismas combinaciones. Ya el mexicano se está poniendo un poquito más de presión, a ver si por lo menos cierra un asalto y sorprende. Ahí tiró un par de óperas, a ver si también sorprendía. Pero eso es la combinación que menciona Iván. ¿Tú entiendes? A pesar de que, y podemos ver la hinchazón en la oreja izquierda del mexicano, ahí sí entró un golpe limpio al rostro. Yo creo que el golpe más limpio que ha entrado en la pelea. Y se quedó como si nada, como no sentí nada. Otro buen golpe de parte de Acosta. Buenas repeticiones, eso es lo que yo quería ver desde el principio, combinación de 3 o 4 golpes. No solamente con el jab y la volada por encima. Y es la primera vez que retrocede el mexicano. Repeticiones, rapidez, hay veces que domina los peleadores lentos. Ahí está agarrando. Parece que ya que sintió las manos. Buen jab. Nuevamente. Ya van 4 jabs que coge seco. Ahí sí lo sintió. No, cuidado con ese golpe atrás nuevamente. Buen open. Lo que estaban hablando. Una mano. Buenas repeticiones. Open. Recta. Todavía falta 1 minuto del combate. Ya estamos viendo el cansancio un poquito más de Acosta, aunque sigue tirando. Tratando de engañarlo, de a ver si baja la guardia y poder sorprender. Enseña el golpe cuando lo va a estar tirando. Lo estaba como loading, pero... Cargando, sí. Está cortado el mexicano en el ojo derecho. Y en este asalto es cuando más limpio
han entrado las manos de Olajuwon. Y la agresividad más constante, como dice Iván, combinaciones de 3 y 4 golpes que han llegado bien. Se queja de otro golpe atrás. Es que los golpes lo está dando por detrás. Y sí, como también dice Iván, sangrando del ojo, sí. Ya tiene el ojo. Si ve el golpe como lo tira, siempre por encima. Sí. Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Por eso es que da en la parte o en la oreja arriba o detrás de la oreja. Él hizo su trabajo, se ganó su cheque el mexicano y le llevó una experiencia a Costa. Sin duda, la victoria del boricua Olajuwon a Costa de Mayagüez, pero Francisco Bonilla, como tú dices, Iván, vino a hacer el trabajo, lo hizo trabajar. Se ve el mexicano con una cortadura ahí, no algo muy grave, pero sí, como tú dices, esas combinaciones de 3 o 4 golpes hicieron mella y logró cerrar fuerte Olajuwon a Costa. Estaba viendo la cortadura. Sí. Fíjate, Iván, lo que tú comentabas, tú querías verlo tirando otras combinaciones. Tan pronto en el último asalto cambió eso de tirar la izquierda y el voladito de derecha, combinó de otra manera, tuvo resultados. Posiblemente si ese plan lo hubiese utilizado, digamos, ya en el segundo, tercer asalto, esta pelea no hubiese llegado a la distancia, porque vimos cómo el mexicano entonces, como no sabía de dónde venían los golpes, comenzaron a entrar estos puños más limpios. Es verdad que uno como boxeador no es un pegador, pero cuando entra una combinación o te cojo mal parado y te doy un knockdown. Ahí estamos viendo las repeticiones de este último asalto. Ahí fue el engaño que le hizo y entró. Buen open, buena recta, ¿ves? Combinaciones diferentes. Fíjate, Iván, y con todo y que él se inclinaba hacia su lado izquierdo anunciando que viene un open, que obviamente eso no es usual y quizás lo está haciendo porque está en el último asalto y la pelea decidida, pero tampoco uno se puede arriesgar así. Ahí todo el mundo aplaudiendo de Achente. Ahí ovación para Achente y Drach. Ahí se para la silla. Ahí va para el ring. Escucho eso y es como cuando veo a Tito llegando va a para el ring. Un evento. Ahí viene Chenti Drach haciendo su entrada al ring. Estas cosas va a hacer que siga en el boxeo el hombre. Se lo está viviendo. Chente complació a su público. Sí, sí, fue saludarlo a los boxeadores, saludó a la gente. Mucha alegría aquí, mucha algarabía, la gente con un entusiasmo tremendo. Y ya, como dijimos ahorita, esto está repleto. Vamos ahora con el anuncio oficial y Kike Lee. Atención, damas y caballeros, aquí el resultado de los jueces. Los tres jueces, José Roberto Torres, Gerardo Martínez y Charlie Ruiz, la vieron al ganador por decisión unánime del Residencial Roosevelt Mayagüez, Puerto Rico. Olajuwon, el Rayo Acosta. Decisión unánime para Olajuwon Acosta. Obviamente no había duda que los tres jueces tenían que verlo ganar. Ya el muchacho mejora su récord a 7 victorias con invicto con 4 knockouts. El mexicano hizo su trabajo. Y ahora nos preparamos para la próxima pelea, que va a ser en las 149 libras.